Así se preparan los actores de este evento que vuelve a este pequeño pueblo toledano. Salimos un montón de compañeros y compañeras y bueno, pues hacemos lo que podemos. En Villanueva de Bogas sus habitantes participan en una representación que ha descansado dos años. Nuestra pasión se ha hecho más grande y hemos vuelto a lo que es la madre, a lo que es la, la esencia nuestra aquí a nuestro pueblo. La Asociación Cultural Jiménez Cerrada... Regresa con fuerza. Se han revisado textos y se han incorporado nuevos actores. Y, y es bueno ¿no? que este año hayamos podido darle esta nueva este cambio, esta renovación a la pasión, porque al fin y al cabo demuestra que, que está viva y que la gente joven viene empujando. Además, han reformado decorados que hacen de la puesta en escena algo primordial. Un gran espectáculo. Estamos hablando de un ciclorama de 12 metros por 6. O sea, estamos hablando ya de cantidades, muchos kilovatios de luz. O sea, estamos hablando de un espectáculo. No de pueblo pequeño, ni de una típica asociación pequeña, sino un, un, un espectáculo de envergadura. Los secundarios también son parte importante. Muchos nervios y esperamos que todo el sacrificio que hacemos pues, salga lo mejor posible. Dos horas y media de representación que en 18 años ha logrado reunir a miles de personas. Yo creo que la gente ha, ha sabido acoger ¿no? estos nuevos cambios que, yo creo que también eh, bueno, pues hacen que la pasión está viva, la pasión se mueve ¿no? y que al fin y al cabo no caemos en, en la dejadez o no caemos en la rutina. Entonces es algo bueno que te ayuda también a estar un poco más en forma. 120 personas, entre actores, técnicos y equipo de organización, hacen posible esta pasión. Somos como una gran familia. Entrega en su interpretación. Eso se nota en esta recreación que pueden volver a ver el miércoles y el sábado 26 de marzo.